Hey, hey, carnalitos, carnalitos ¿Cómo están carnales? ¿Cómo están? Yo estoy bien contento de tenerlos y que me reciban en sus hogares una vez más. La verdad es que me siento harto, harto de contento de que eh, estén, estén aquí conmigo. Eh, nada más verificar. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Nada más para para comenzar, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Qué tal me escuchan? Vamos a ver si por ahí mi ingeniero de stream me puede ayudar para saber si se escucha bien todo bien. Todo perfectamente bien. Ahora están saliendo los saludos en la pantalla. Sí, que sí, que sí. Si ¿Sí se escucha, carnalillos, ayúdenme con ese tema. Si sí se escucha, si sí se escucha. Alejandro Páez dice: Si sí se escucha, perfecto. Gracias. Un saludo para Daniel Left, eh, para Misenberg. Saludos a JR Pixel Render. Saludos para ti, a Eddie Ramírez. Hola, carnal. Felicidades por tu video a Eddie, gracias. Elmer Chimoy, buenas noches, buenas noches, carnal. Fernando Aguilar, buenas noches y saludos desde Monterrey. Salud con las frías y las tecatas de por allá. Al buen tucu tucu gracias por visitar este video. A La Papaya, a Steffi Mendoza, buenas noches. A alfa Ávila, hola, hola, gracias. Y a Luis Cova, saludos desde Ecuador, saludos para ti. Eh, a Daniel Alejandra Valdiris. O los Coaga. Hola. A Daniel Alejandra. que Gracias, gracias. Saludos de Colombia. Elmer Chimoy. Saludos desde Perú. Muy bien. Alejón. Iván. ¿Qué tal te va? Muy bien. Fíjate que está cayendo un aguacero acá. Bien fuerte acá donde estoy. Espero que no caigan rayos porque si no va a valer la transmisión y a ver si no se va al internet, así es que vamos a checar un placer atender de todos los grandes, gracias por considerarme grande la verdad es que seguimos aprendiendo todos los días, pero aquí estamos dando guerra tenemos la necesidad de seguir dando guerra muy bien carnalitos, espero ya hayan eh, eh, bajado su, su boceto para que puedan trabajar conmigo vamos a esperar, creo que Está cayéndose un poquito la, la, la señal. Esto es. Gracias a, a, a la pandemia y a todo este. A todas estas broncas. Este. Se bajó la velocidad del internet. De este YouTube. Bajó. Y es un cagadero. Pero vamos a darle lo más posible a esto. Que se vea lo más sencillo, lo más relajado posible. Y si se traba, pues ya ni modo. Y nos vamos a ir bien tranquilos y bien despacito. Y siendo las 8.6. PM, horario de México, estamos iniciando, eh, saludos desde desde Coyique, Pares, Pavel Pares Arriola, ¿Desde dónde es eso carnal? ¿Desde qué país es Coyique? Abel Montaño, gracias Iván, desde La Paz, Bolivia, gracias carnal por recibirme en sus hogares, y por ahí eh, eh, mi eh, administrador, mi moderador de La Papaya, nos está regalando el link para que entren a, a, a mi página de, de Facebook y puedan descargar este, este boceto. Este boceto. Y Alf Ávila, una pregunta: soy de la vieja escuela, no uso tablet para vectorizar. ¿Qué tan recomendable es usarla? Alf Ávila, mira, es eh, como tener un buen. Estilógrafo que te funcione perfectamente. Realmente tienes lo más importante que es la vieja escuela, Alf. Déjame pongo en cámara porque me quiero ver pepón para decirte esto. Realmente tienes lo que se necesita que es la vieja escuela. Yo también vengo de la vieja escuela, pero tuve que migrar un poquito al, al tema de agarrar el digital si realmente quiero subir de nivel. Tienes lo importante que es la práctica con... y la práctica con papel. Y lo digital es solamente una herramienta que sí te, sí te ayuda. Y esto, la tableta, no les puedo levantar mi tableta que estoy utilizando porque utilizo una tablet monitor. La verdad es que sí ayuda, ayuda un chorro. Y esperemos que, que pronto te decidas a, a aprender. Eh, y habemos muchos creadores de contenido que trabajamos con tableta. Así es que... Aprende de ellos, de mí. Aprende de, de Jaime Gallo. Que por cierto, creo que está streameando en estos momentos. Eh, date también una vuelta a su canal. Para que puedas, eh, para que puedas eh, aprender. Aprender de todos los que estamos aquí. De los creadores. Oye, Iván, quería preguntar algo. Daniel Left, échale, carnal. Comencé una página de ilustraciones. Eddie Ramírez, pero ya creo que se fue al internet. Pregunten, pregunten, pero bueno, les voy a platicar, vamos a trabajar. Eh, en este momento estoy yo trabajando en una tableta, estoy trabajando en una tablet monitor. Detecta la presión y me gustaría eh, decirlo claramente con todas sus letras, estoy trabajando con una tableta. Vamos a crear unos pinceles y si tú no tienes tableta, porque esto me lo preguntan un chorro de veces en los videos donde, donde tengo tableta, si tú no tienes tableta no vas a poder manejar la presión. Y voy a decirlo otra vez, si tú no tienes tableta no vas a poder manejar la presión. Ahora, eh, si tu tableta no está detectando la presión, debes de eh, aprenderla a configurar bien, eh, borrar el controlador, volverlo a instalar. Y volverlo a trabajar para que te pueda estar trabajando la tableta. Muy bien, espero que ya hayas, eh, ya hayas seleccionado, bajado, perdón, este, este boceto que tengo aquí. Este es un boceto. Acabé de crear un documento. Eh, en este caso es CMYK. Suponiendo que esto lo vayamos a imprimir, que vaya a ser una playera. Y eh, lo vamos a trabajar en CMYK y vamos a bajar la opacidad a mí me gusta no manejarlo en un en un en una opacidad base sino simplemente mi dibujo me va a ir diciendo eh, a qué opacidad bajarlo ahora voy a abrir una capa arriba y voy a bloquear mi capa del boceto inclusive la voy a, a, a renombrar como boceto y en la parte de arriba en la capa de arriba es donde la vamos a ir trabajando muy bien, eh, como primer paso vamos a abrir nuestra ventana de pinceles. Te recuerdo, posiblemente tú no veas la ventana de pinceles, puedes ir aquí a la ventana y buscar pinceles. Aquí está, es F5, el, el atajo rápido. Aquí tenemos dos opciones que eh, pueda hacer. Primero vamos a configurar, vamos a darle doble clic sobre el primer pincel. Y aquí tenemos un pincel caligráfico. En este caso, si tú te fijas, tenemos ángulo, redondez, tamaño y tenemos opción fijo, fijo, fijo. Lo que va a pasar es que cuando tú tienes una tableta bien instalada, aquí en esta parte va a aparecer la, el apartado de presión. Cuando tú cliqueas presión, estamos diciendo que nuestro tamaño de pincel es de 5 puntos y va a tener una variación. Hasta de 5 puntos. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 5 puntos hasta 10 eh, puntos. Lo que va a variar nuestro pincel. Vamos a calarlo con la letra B. Nos va a pintar en el color que tengamos el trazo. Y lo que nos va a hacer es. Va a detectar la presión. Y aquí. Nos está dando 5 puntos. Y aquí nos está dando 10 puntos. Aclarado este punto. Este es un pincel caligráfico. Eh, en, este caso, oh, en este caso, vamos a utilizar este, este pincel redondeado de 5 puntos y el segundo vamos a darle doble clic. En este caso lo vamos a poner como 10 puntos y, ¿lo adivinaste? Aquí van a ser 10 puntos. Donde es fijo le vamos a poner presión y le vamos a dar 10 puntos. Ahora de nuevo vamos a calar este pincel que nos va a dar, eh, creo que, póngase cosa. Póngase cosa que me hace quedar mal aquí. Entonces ya tenemos aquí, si tú te fijas, eh, Está trabajando perfectamente. Oh, que la jodida. Nuestro pincel. Y presión, presión. Muy bien. Ya nos está dejando trabajar aquí bajo la presión. Ahora, carnalitos, este, les voy a dar oportunidad para que se me pongan aquí al corriente. Vamos a utilizar 5 y 10 puntos. Y voy a... Eh, Voy a leer algunas, al, algunas respuestas. Eh, Eddie Ramírez, Daniel Left, ¿se ha utilizado, ha utilizado el programa de Affinity Designer? ¿Es igual o que Ilustrador? Le pregunto porque bo, me doy cuenta que el Ilustrador de vez en cuando me pide muchos recursos. Cosas que Affinity no. Ah. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Perdón, disculpen ustedes. Eh, fíjate que. Eh, Daniel, no tengo el gusto de, de probar Affinity. Este traigo muchas ganas de probarlo. Yo creo que me voy a dar, dar a la tarea de, de, de probarlo y pues, no te puedo contestar esto. No te puedo contestar, pero esperemos que lo pueda probar. Tuku Master, ¿hay alguna forma de configurar las tabletas Wacom sin controlador? No, carnalito, no conozco yo algunas, este, no conozco yo ningunas, realmente debes de tener el controlador para que te funcionen los botoncitos, para que te funcione la presión y la verdad es que eh, si, la, si la hay no la conozco y si alguien la conoce por favor compártanlo y aprendemos todos juntos. Eh, Iván, tengo una consulta, tengo una PC y una Mac, en la PC me deja configurar la presión pero en la Mac en algunas ocasiones me lo permite y en otras no. Me podrías echar la manita con eso. Fíjate, carnal, que este, con cuestión de controladores, la verdad es que no sabría decirte. Eh, yo lo que hago cuando no me agarra la presión es que desinstalo, vuelvo a instalar y busco la versión de, de mi Mac, este, según la, la, la versión que tengas, y busca el controlador adecuado. Porque tengo entendido que si traes un controlador que no es de la versión de tu computadora, a veces se pone complicado. Descargar los últimos controladores e instalar de nuevo, Alejandra, Alejandra Paez. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, eh, si no hay alguna otra pregunta. Seguimos. Seguimos por aquí. Y. Volvemos a la pantalla. Ok. Ahora. Vamos. Con la herramienta de elipse. Vamos a crear un nuevo pin. Creo que ya. Bueno, bueno, creo que este ya me está diciendo por acá mi, mi, mi ingeniero de stream. Que no se escuchaba, pero ya vimos el detalle. Creo que ya se escucha. Se dejó de escuchar el audio Aldair Vargas. Sí, gracias, le moví por aquí al cable y lo desconecté. Lo desconecté sin querer queriendo, pero ya lo conecté. Ya me escuchan. Ya me escuchan, dice ya, yeah! gracias Daniel Left. Bueno, rapidísimo hicimos un, un pequeño elipse y luego lo aplanamos con Shift C, eh, dándole aquí en las, eh, en las puntitas y se nos hizo como un ojito. Al seleccionar ya este ojito, lo vamos a pasar aquí al apartado de pincel y nos aparece un signo de más junto con eh, una línea azul lo vamos a soltar y vamos a seleccionar el apartado de pincel de arte pincel de arte y nos va a dar esta opción aquí dentro de estas opciones tenemos la opción de configurar en la anchura le vamos a decir presión vamos a dejar en este momento en la escala igual y muy importante, en la colorización le vamos a poner el apartado de matices. El apartado de matices nos ayuda a, a guardar o a que nuestra línea sea del color correcto. Ahorita lo vamos, lo vamos a, che a checar. Ya se creó aquí nuestros matices. Cuando nosotros hacemos una línea, ya nos está dando si ustedes se fijan, una opción, otra opción otra opción, ya nos está respetando y no sé por qué está haciendo esto, ok, ahorita, les, ahorita seguimos con esto ya nos está dando esta opción, si yo quisiera cambiar de color este eh, esta línea, no va a cambiar de color, porque nosotros no le dijimos así es que, vamos a regresar a nuestro apartado de pinceles le vamos a dar doble clic y vamos a Utilizar en el método de colorización el apartado de matices. Es bien importante que pongan matices. Ya en cuando yo cliqué matices ya me cambió de color. Así es que ya lo tenemos aquí. Le vamos a dar a aplicar a los trazos. Y ya tenemos listo esto. ¿Qué es lo que pasa si está, está siendo demasiado gruesa la línea? Podemos llegar en todo momento. Darle un doble clic sobre nuestro pincel. Bajar la presión. O irnos a la parte del grosor y decirle bajarlo de aquí. A mí me gusta estarlo moviendo de este lado para que nos ayude a, eh, a más o menos checar la línea con un solo pincel sin estar, sin estar teniendo la necesidad de cambia y cambia y cambia y cambie pinceles. Ok, entonces seguimos. Vamos a crear otro pincel. En este caso lo vamos a regresar al color negro. Y en este caso las puntas las vamos a hacer redondeaditas y vamos a redondear. Esto lo vamos a hacer más chiquito y más delgadito. Ay, hijo oh, de su madre. Objeto, vamos a expandir esto para que nos deje. Para que nos deje ya entre tanto monitores se me perdieron las ventanas, son tan aquí. Objeto, expandir. Contas. Se me perdió. Contas. Espérenme, espérenme. Se me perdió el expandir. Ok. Muy bien. Ya tenemos aquí este pincel. Perdón, me perdí un poquito. Pero ya tenemos este pincel. Debe de ser puntitas redondeaditas. Y de la misma manera lo vamos a jalar. Vamos a ponerle pincel de arte. Vamos a ponerle presión. Método, matices. Y listo. Ya tenemos, al parecer, algunos eh, pinceles ya listos. Este termina, si ustedes se fijan, este termina en puntita. Ahorita se está cortando y este termina en piquito. Se está cortando un poquito el el pincel pero este es hay un truquito bien sencillito le, voy, le damos a doble clic sobre el pincel y nos va a aparecer esta opción y nos da precisión y suavizar a mí me gusta manejarlo más o menos aquí y esto más o menos en 12 puntitos y ya nos ayuda a estar trabajando un poquito mejor pero creo que está está esta cosita no trabajando. No trabajando bien. Muy bien. Oh, qué caray con esta cosa. Oh, qué caray. Muy bien, carnales. Este. Vamos a, a esperar. A que se pongan al corriente. Al corriente con. Con este. Con este paso. Yo borré mi pincel. <laughs> Por error, pero cosas de los en vivos, cosas de los en vivos, cosas de los en vivos. Entonces ya ya estamos aquí. Hemos creado los pinceles, vamos a leer un poquito el chat, cómo van con el chat. Luis Cova, este pincel se, que se está creando se puede guardar de forma permanente, porque cuando cierra el programa se pierde. Sí. Sí se puede, sí se puede. Ahora, esto lo puedes hacer aquí y en esta opción, guardar biblioteca de pinceles, la guardas, la renombras. ¡Ay, no se estaba viendo! <laughs> Repitamos la información. Cuando ya tienes tus pinceles creados, perdón, eh, Luis Cova cliqueas aquí donde están estas cuatro rayitas, espero se alcance a ver clic aquí y le das la opción guardar biblioteca de pinceles y ahí merito lo guardas, le das aquí y ya te va a aparecer en dónde en dónde este has grabado y nuevo de hecho aquí tengo yo mis pinceles que tengo aquí, estos son mis pinceles que tengo que yo utilizo. Este, me funcionan diferente cuando yo grabé mis pinceles de Mac a PC, me funcionan diferente, se me cambió el tamaño y así es que los tuve que modificar. No tengo ni re ninguna respuesta para esto. Este. Así es que. Muy bueno. <laughs> Vamos, volviendo acá a los, a los saluditos. Ojalá nunca lo inviten a TV Azteca. Es mal -flaic, malpica, qué mal pedo eres. Eh? Sato se nos va el, eh, el pedo. Es bien difícil estar acá en el en el bla 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 y en el jijiji. Estar transmitiendo. Pero que sí me inviten a TV Azteca, sí, como no. Sí, como no, sí voy para allá. Bueno. Pero ya, ya volvemos. Este, vamos a, a proseguir aquí con, con este tema. Voy a, voy a reiniciar mi programa y les pido una, una disculpa porque al parecer, al parecer me está dando un poquito de, de, de problemas. Así es que lo, buena, lo voy a reiniciar. No me está funcionando la tableta como debería. Y estos son gajes de... de pues ahora sí que de las máquinas, de las máquinas. Así es que lo voy a reiniciar. Mientras aquí seguimos en el cotorreo, en la plática, en el jajaja. Ja, ja. Y dice, los desordenados del barrio, salud desde Colombia. Salud para ustedes. Salúdame, güey. Jordi Merino, saludos, güey. Para ti también. Así es que, platícame de qué país nos están platicando. Estamos llegando, ¿de qué país me sintonizan? Mientras se abre este chunche, este trique por acá del ilustrador. Este, ¿cómo cómo cómo, cómo están? ¿Qué tal se la han pasado? Este, ya entraron a mi grupo de 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 Illustream. ¿Qué tal qué tal se ha portado este grupo y todas esas cosas? Y sobre todo, ¿qué les ha parecido esta dinámica? La verdad es que todos los en vivo se nos se nos salen por aquí de las, de las manos. Que la verdad es que espero que ya funcione con esto. De hecho, cuando eh, empecé a, a, a checar. Este. Este en vivo. Este en vivo. La verdad es que. Ojalá. Ah, ya. Ya parece, ya funciona bien. Esta cosa. Esta cosa ya parece, ya funciona bien. Ok, esperemos que no me haga quedar mal... Espero que no me haga quedar mal esta cosa. Y me deje trabajar bien. Así es que... Broma, master, te admiro. Usas Mac, no sabe, fa no sabe fallar. La verdad es que sí uso Mac. Hijo de su madre, pero pues... El estar streameando me, re, me demanda recursos. Yo creo que ya le hace falta un disco duro a mi Mac. Tengo 16 GB en RAM, pero al parecer ocupa mucha galleta. Mucha galleta. Master, ¿cuándo hacemos una colaboración? ¡Tuku! El día que gustes, carnal. Ya nos habíamos puesto de acuerdo. Ya hemos platicado. Ya, si quieres Inbox, lo, lo, lo charlamos. Lo charlamos. Este, los vamos a invitar a mi Instagram. De hecho... Por acá aparecen todas mis redes sociales. Dense una vuelta, cáiganse con los, con, con, con los seguidores allá a Instagram. Tengo bien poquitos, pero estamos ahí empezando. ¡Ay! Se me pasaba comentarles. Tengo el super chat para que salgas acá. Acá, hay, Acá, acá más chido y se vea. Así es que me puedes preguntar cualquier cosa con los super chats. La verdad es que una es una manera en que me pueden ayudar y este, podamos seguir soportando este canal porque se pone de la jodida a veces la cosa la cosa se pone difícil pero bueno así es que si tú este quieres apoyarme si tú ya hablando en serio si tú quieres apoyar para que este proyecto este pueda seguir adelante puedes hacer pequeños donativos a través del super chat y yo estaré bien contentote bien bien contentote Ángel Matos hola Iván saludos Saludos para ti y saludos para todos muy bien al parecer esperemos que ya no esté fallando vamos directamente ya acá a esta, a esta nieve terrorífica a este lado terrorífico que tenemos por aquí vamos vamos a comenzar vamos a tomar nuestro pincel este que termina en puntita vamos a comenzar trabajando y lo que yo voy a hacer es en este caso con con líneas bien sueltas sin meterme en tanta bronca ahorita no me voy a meter en el tema del grosor voy a tratar de hacer líneas rápidas este es un poquito el secreto de cómo manejar una tableta de que no te tiemble tanto el pulso lo tienes que hacer rápida rápida la línea y en la segunda línea la vamos a empezar atrás y la vamos a terminar en donde es y de nuevo la vamos a empezar atrás y vamos a empezar. La verdad es que parece, parece un poquito magia el tiempo que te ahorras haciendo todas estas líneas en, eh, en punta. Pero la verdad es que para eso son estas cosas. Para que nos ayuden a trabajar un poquito más rápido. Y este lo vamos a iniciar nuevamente desde antes. Y vamos a hacer una línea. El chiste es de que las líneas se vean fluidas, que no te entretengas, que no, que no, este, sea como como patas de araña, dice mi madre, que le, por cierto, le mando un saludo como patitas de araña que le tiembla. El chiste es que sean líneas rápidas y ahorita vamos a definir el tamaño de estas líneas, vamos a seleccionarlas, vamos a subir el grosor, creo que dos ya se pasó, vamos a ponerle uno Punto 5, creo que va a ser el bueno, está perfecto. Y ahora, muy importante, vamos a seleccionar todas nuestras líneas. De, eh, antes, perdón, vamos a asegurarnos que las líneas se intersecten, que las líneas se pasen, es por eso que voy a mover por aquí el, el nodo. Ya está seguro que aquí se, se pasen las líneas y Seleccionamos todas estas líneas. Nos vamos a ir a objeto, expandir apariencia. Y ya lo tenemos listo. Sin deseleccionarlo. Aquí hay un truco que nos ahorra un chorro de tiempo. Eh, nos vamos a ir a la opción de busca trazos. Y le vamos a dar en dividir. Lo que va a hacer es que todas las líneas que se intersectan se van a cortar. Ya con la letra A, vamos a eliminar. Las líneas que nos sirven. Y esto. Uff. Nos acaba de ahorrar. Chingos de chamba. Chingos de chamba. Y voilà. Listo. Lo hicimos. Lo hicimos muy rápido. Muy rápido. Y le vamos a mandar un saludo. Pero un saludo que me pongo en pantalla. Y sí, señor, sí, señor. El aplauso para el señor Tuku. Que acaba de donar 20 pesitos. Señor Tuku, ahora sí les voy a platicar cómo está el asunto. Próximamente vamos a hacer una colaboración. El señor Tuku y su persona. Este por ahí traemos varias, eh, varias propuestas con las que vamos a ir trabajando. Que por cierto, si no conocen al buen Tuku. Por favor, eh, visiten su canal, está como Tuku, es bien pepón este homie para su ilustración. Visiten su Instagram, regánanos tu Instagram en el chat, señor Tuku. Y proseguimos, y nuevamente, muchas gracias, señor Tuku, por su donación. Ahora, seguimos por acá. Eh, sube un video enseñando cómo utilizar Adobe Illustrator Marvin S. Fíjate, Marvin... Eh, que tengo muchos videos, ahorita busca dentro de mi canal, tengo el video de un zorrito, eh, un osito y un mapache búscalos, esos son eh, tutoriales bien básicos para que puedas eh, aprender aprender este ilustrador bien básico y tengo el de ilustración cute que es especialmente diseñado para los que van iniciando Así es que seguimos por acá. Estamos con la. Con la calavera. La verdad es que fue bien fácil hacer todas estas terminaciones en punta. Eh, esta es, este es una, una, de las, una de las ventajas. De las ventajas de trabajar por ahí con lo digital. Que hacer esto a mano. La verdad es este, complicado. Bueno, proseguimos. Vamos a hacer esta chorreadita que está por aquí. Esta gotita. Y si se fijan la estamos sacando de una de una sola de una sola línea gracias a, a mi moderadora la papaya que ya nos que ya nos compartió por ahí los los videos los videos básicos y vamos a seguir por acá el Instagram de el buen Tuku es así tal cual bien fácil Tuku ilustración Búsquenlo y ven a un carnalito bien Bien rifado y con un estilo bien pepón. Bueno, eh, lo que estamos haciendo es darnos a la tarea de pasar eh, esta ilustración así tal cual. La verdad es que nos ahorra un chorro de tiempo estas terminaciones en puntita. Y no me estoy preocupando de si se están pasando estas líneas. La verdad es que las estoy pasando eh, a propósito para igual de la misma manera cortarlo cortarlo como lo hice y evitarnos un poquito de tiempo qué es lo que sucede carnalito eh, y carnalita cuando eh, tenemos que hacer detalles pequeñitos aquí y la línea este realmente se nos sale la recomendación es que crees otro pincel yo te invito a que tú lo crees ya en lo, a manera personal Créalo. puedes este, ya con con un tiempo, este, con mayor tiempo puedes ir creando tus pinceles. Yo te voy a mostrar eh, mis pinceles. De hecho, no trabajo, con, no trabajo con muchos pinceles. La verdad es que son muy básicos mis pinceles. Pero estos, estos pinceles. Son mis pinceles personales. Y si se fijan, es uno baladito. Uno redondito, uno pincel de uno, de dos, de tres, y estos son poquitos pinceles que me, a mí me ayudan a, a ir trabajando. Eh, próximamente voy a estar eh, regalando algunos recursos eh, dentro de los cuales te voy a. Me voy a permitirte regalarte mis pinceles. Y una que otra sorpresita. Ay, jo. Si ¿sí escucharon el, el rayo carnales. O no. O nomás no. Se alcanzó a escuchar, se está cayendo la casa, se está cayendo mi casa, auxilio, que no se vaya el internet, ya. Esperemos que no pase nada. Tengo una suerte para que en los en vivos, este, se caiga la, se caiga la señal o, o, o yo había bien fuerte por ahí en algunos streams hace algunos añitos que hacía un poquito más de streams se este, sucedía esto, pero bueno. Lo que vamos a hacer para no crear otro pinceles, vamos a hacerle el grosor de línea bien delgadito y vamos a seguir trabajando con este grosor de línea, bien sencillito. Ahorita lo que estoy haciendo es tomar las pequeñas chorreaditas estas que puedan terminar en punta para que podamos trabajar y creo que al parecer ya está. Ahorita lo que vamos a seguir es a trabajar aquí con los pequeños scratch que podamos tener aquí las pequeñas líneas estas líneas que la verdad es que cumplen la función de acompañar a una a una línea mayor eh, hay varios valores de línea que yo te invito a estar manejando y esto lo vamos a explicar El audio se fue, ¿a ¡Ah, qué caray? A ver. Tengo tengo un severo problema con este cable. Lo bueno que tengo Lo bueno que tengo este mi ingeniero que me está que me está diciendo. ok les voy a repetir, perdón. Este, en dónde nos quedamos, porque me agarré hablando como un merolico. Eh, Desde dónde se fue el audio, hijo? No, todavía está. ¿Pero en qué parte se fue? Hace eh, Ok, bueno, vamos a hacer un breve resumen. Lo que les estaba explicando, que estamos maneja, manejando. Eh, Varios valores de línea. La línea que tenemos exterior es más gruesa y la línea interior que tenemos es mucho más delgada. Así es que eh, esto nos ayuda a tener este, un poquito de dimensiones que se pueda ver qué es lo que vamos a destacar y qué no. Elme este, el chimoyoi. Pon bien el cable. Les voy a pasar. Aquí ¿la? Este, hay, hay cosa. Este cable ya lo amarré. Ya lo amarré. Ya no vuelve a pasar. Ya no vuelve a pasar. Bueno, seguimos porque se nos va el tiempo. Eh, debemos de manejar todos estos valores de línea para que realmente nos ayude con el peso de nuestras imágenes. Eh, y nos, nos ayude a destacar lo que queremos destacar y que nos adornen las líneas que tenemos que adornar ahora eh, vamos a borrar estas líneas marvin ese para hacer eso es necesario ser un profesional dibujando la verdad es que no carnal no carnal no se necesita ser un un profesional se necesita entender el valor que tienen este, estos pequeños detalles porque no porque dibujes Digital 100%, no porque seas eh, una persona que sea de la vieja escuela, quiera decir que lo que estás haciendo no tiene alma carnal. Todos estos detalles son los que generan realmente el valor de tu trabajo, el que pongas atención y el que te pongas bien trucha para eso. ¿Cuánto, tienes, cuánto tiempo tienes utilizando Ilustrador Monkey YouTube? La verdad es que tengo alrededor de. Ay, jole. Como unos 8 o 10 años. Yo era coreliano de corazón. Manejaba el corel. Este no sabía otra cosa más que el corel. Pero me enfadó. Porque se cerraba. Y no pude utilizar la tableta con el corel. Y tuve que aprender ilustrador. Ok. Ahora vamos, vamos a, eh, a seguirnos con nuestro pincel redondito. Y vamos a dibujar todo lo que es el cono el cono vamos a bloquear esta capa y vamos a abrir otra nueva capa y vamos a utilizar este este conito, creo que quedó muy delgadito, muy delgadito. Le subimos, si se fijan, la línea las terminaciones de línea son diferentes y esto es lo que estamos buscando. Ahora seguimos y el cono. ¿Por qué lo separé en dos líneas? Bien sencillo, porque puedo seleccionar, como ya bloqueé la otra, no me va a afectar, y nos vamos a ir a objeto, expandir apariencia, y simplemente puedo acercar y borrar, vamos a acercarnos para que se vea qué estamos haciendo, y borrar sin eh, tener miedo de afectar otra línea, es por eso que te recomiendo que comiences a separar, a separar eh, en capas tu, tu dibujo, sobre todo cuando tengas la opción de trabajar en capas. Eh, esto es una de las ventajas de la, de la ilustración digital versus la ilustración, eh, la, ay, se me fue la palabra. La ilustración tradicional, perdón. Este, el, el poder trabajar en capas que realmente la ilustración tradicional es complicado lo que te ayuda eh, la ilustración tradicional es aprender a dibujar todo en una capa te hace inmensamente productivo pero bueno esa es otra historia ya tenemos las líneas exteriores vamos a bloquear y nuevamente vamos a seleccionar todas nuestras líneas vamos a ir a expandir y vamos a borrar aquellas líneas que no nos sirvan este es el caso de esta el caso de esta y esta por aquí y vamos, vamos a intentar darle un poquito más de velocidad porque este creo que se nos está yendo el tiempo y es pura plática y pura falladera Era de, pro, de programas. Y no hemos avanzado nada. Así es que ahora que ya tenemos todas estas líneas. Eh, puede, se pueden llamar hasta cierto punto. Líneas base. Las líneas base que, que yo pude. Que yo pude meter por aquí. Vamos a completar. Creo que de línea base nos faltó. La parte de los ojos. la parte de los ojos Op. y lo bueno de manejar la tableta en ilustrador es que este, puedes hacer en todo momento eh, correcciones con nodos esto es una de las opciones por por qué me gusta a mí trabajar con ilustrador y Creo que aquí no va a ser esta, va a ser esta. Está perfecto. Y nuevamente vamos a hacer esta línea. Y ahora con las terminaciones en punta, lo que vamos a hacer es, o con nuestro pincel de terminación en punta, se ve muy grueso, vamos a bajarlo. Obviamente creando varios pinceles ustedes no van a batallar para hacer esto. Y vamos a intentar hacer esto, varias líneas. De nuevo acá. De nuevo acá. Y... De nuevo por aquí. Ya ahorita vamos a completar todas estas líneas y nos va a permitir... Eh, nos va a permitir... Eh, ya hacer estas terminaciones más sencillas. Ahora vamos a bajar esta línea y vamos a hacer todas estas líneas sueltas. Aquí se pueden volver locos y tener accidentes felices, decía Bob Ross. Vamos a hacer líneas al azar, pequeñas líneas para que nos dejen trabajar. Recuerden, eh, nosotros lo estamos haciendo en vivo. Pueden, pueden ustedes hacerlo con toda la calma del mundo para que nos ayuden, nos ayuden a, eh, los ayuden a perfeccionar más. Eh, Esta, esta ilustración, donde te invito a que lo puedas, puedas subir eh, el resultado de tu ilustración a mi canal, a mi canal hoy no más, a mi Facebook, perdón, para que nos puedas compartir todo lo que has aprendido. Muy bien, nuevamente nos vamos a ir objeto, a Objeto, Apariencia, Expandir y vamos a empezar a borrar los pequeños sobrantes. En este caso es esta línea que tenemos por aquí perdida. Como dice cosa, y creo que es todo. Ahora con el apartado, esta cosa también la vamos a borrar. borre esa cosa con el apartado, ya sea pluma. Podemos ir rellenando estos pequeños espacios que tenemos por aquí. Voy a invertir la línea para saber en dónde estoy dibujando y no irla a regar. No es la regar, creo que... Mm, 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 mm. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos... Eh, esto podemos... Uy, creo que esto se ve muy feo. Se ve muy feo y ahorita lo arreglamos esto se me pasó la línea por acá podemos utilizar nuestro mismo pincel vamos a arreglar aquí porque me da me da como sabe que verlo aquí tan feo tenemos nuestras manías nuestras manías ahora cómo podemos hacerle varios detalles al yo mover este color a blanco puedo utilizar el mismo pincel este que estamos utilizando y cómo configuramos este que se cambiaran de color. Aquí ya lo estamos utilizando en color blanco y acabamos de crear ya un efecto bien interesante. Este lo bien interesante que nos ayuda un chorro, un chorro a, a modificar, a modificar nuestra línea. Eh, y nos ayuda bien, bien sencillo. Ahora vamos a terminar de hacer por aquí la, la nariz. Y en esta parte, carnalitos, vamos a hacer lo mismito que hicimos aquí en el ojo con el color blanco. Blanco, blanco, blanco. Elimina... ¡ay! Perdón. ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo? Ahí está. Con el color blanco. Nuevamente. Vamos a hacer estas líneas. Hay un truco que a mí me gusta. Es cuando quiero jalar la misma, las mismas características. Lo selecciono. Y hago otra línea y me... Y me deja, me deja las mismas características con esta, con esta línea. Así es que ya está. Ya está listo por aquí. Seguimos con el otro ojo. Y ya se van complementando nuestras líneas con todo lo demás. Y aquí podemos hacer una línea que termina. Otra línea. Y ya agarró forma bien, bien pepona, bien pepona esta calaburcia, digo esta calavera. Ahora seguimos por aquí con eh, la parte del de pómulo, el pómulo de la boca. Y a esta lo vamos a acompañar. esta lo vamos a acompañar con líneas aquí aisladas que terminen en punta que hace que se vea mucho más interesante mucho más interesante esta ilustración pero esto todavía no llegamos a este punto si se fijan trabajé aquí perfectamente bien y de la misma manera lo puedo lo puedo ir haciendo en todas estas partes pero eh, a mí me gusta trabajar más o menos por capas. Vengo yo nuevamente de, de la vieja escuela. Yo vengo del óleo, entonces, este. <laughs> me quedé acostumbrado a trabajar por todo por capas. Y así es que me gusta hacerlo así. Ok, excelente. Vamos a dar oportunidad, carnalitos, a que se pongan al corriente. Y vamos a, a checar un poquito el chat. Vamos a poner el chat. Eh. Saludos, amigo Iván, desde Miami. Cristian García, salud para ti, carnalito, desde Miami. Monkey YouTube. A mí me gusta usar más Photoshop porque es más sencillo que Ilustrador. Fíjate que son herramientas diferentes para hacer cuestiones diferentes. La verdad es que eh, a mí me gusta trabajar con vectores. Eh, soy vectorifilio. <laughs> no sé si existe esa palabra, pero ya la dije. Así es que. Eh, me gusta trabajar con vectores. Tengo cierta fijación con esto. Y la verdad es que eh, me gusta. Luis Montilla. Muy bien extrañando tu buen humor y enseñanzas. Gracias, gracias. Luisa, perdón. Luisa. Tú pagas por usar Adobe Illustrator. Ay, carnal. Este. Es un tema que... No me gustaría ahondar en esto. Porque la verdad es que... Eh, es un tema que hay que tener la cabeza muy fría para decir. Yo no te puedo decir. ¡Ah! Es que yo nunca he pirateado un programa. Y que yo soy. La verdad es que no. En estos momentos. Este sí estoy pagando la, la suite de Adobe. Este. Porque afortunadamente. ha habido manera. De, de, de pagarla. Tiene sus beneficios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que. Eh, eh, no podemos tener un doble discurso y no te puedo decir Fíjate que sí, que no por acá La verdad es que es decisión de cada uno Y te invito a que esta decisión La tomes tú Vaya que si eres un profesional monkey youtube Este Gracias canal La verdad es que seguimos aprendiendo todos los días Y tratamos de compartir lo poquito y lo mucho que hemos aprendido Saludos desde Barranquilla Orlando Mario Saludos para ti Luisa, ¿cómo hace los bocetos? Les voy a enseñar, ¿eh? Déjenme, a ver si no me. Si, si no hago aquí un desmadre, espérenme. ¡Ay! ¡Ay! Cosa. ¡Ay! Perdón. Les voy a enseñar mi boceta de. Li... mi libreta de bocetos, perdón. Ya ya sabe qué ando diciendo yo. Esta es mi libreta de bocetos. Esta libreta eh, es una libreta que me eh, está hecha a mano. Me la hizo un buen amigo. Que le mando un saludo al buen Rulo. Rulo Rules. Un saludo para ti, carnalito. Este, este es una libreta que yo tengo desde hace algún tiempo. Para, para contestarte. Mira, te voy a enseñar. Este, la verdad es que es. No soy muy purista con mis libretas de boceto. La verdad es que puedo tener un boceto y luego de repente una anotación y de repente algo. No soy un purista de esto, la verdad es que lo que traiga y lo que me encuentre, y, y la verdad es que si traigo inspiración, y si no traigo, y de repente lo rayo y hago un cagadero como esto. Pero la verdad es que, o la intención de esto es que, este, siempre, 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 siempre dibujen, y traigan algo con qué dibujar. Así es sí, una servilleta. La verdad es que muchos de estos dibujos no han visto la luz. Muchos de estos dibujos ni siquiera la conocen. La verdad es que a veces que no pasan de aquí. Pero hay dibujos. Hay dibujos que sí. Déjenme buscar uno que sí. Este. De hecho. Este mostrillo está. Eh, no ha salido. Pero esperemos que ya salga pronto. Calaveras. Me gustan las calaveras. Calaveras. <laughs> Calaveras. No, no es cierto. Este, este creo que sí lo conocen. Este ha salido en algunos videos de mi canal. El leñador Skate. Por acá tengo. Este. Quiero algún día hacerme un tatuaje, pero no me animo. Pero bueno. <laughs> el rapper monster. Este lo tengo en un tutorial. Un tutorial básico de ilustrador. Este es un boceto de una cabra de un speed paint que tengo. La verdad es que fue un boceto bien. Eh, rápido, pero que es de aquí me base ahora. Ah, creo que esta sí la conocen. Ok, eh, a qué voy con todo esto y por qué les enseño. La verdad es que no tengo un método para bocetear. A veces lo hago directamente sobre eh, mi, mi pantalla, sobre mi tableta. A veces lo hago en una hoja. La verdad es que no tengo un método bien pulido, pero lo que sí hago es lo que sí te puedo asegurar es que. Lo dibujo a mano, lo paso a digital, lo dibujo, lo dibujo y lo dibujo. A mí me gusta, mi flujo de trabajo es pulir lo mejor posible un boceto para que cuando lo tenga que digitalizar eh, pase el menor tiempo haciendo correcciones y más eh, a digitalizar. Te repito, ese es mi flujo de trabajo tengo colegas, tengo carnalitos, tengo compañeros talentosísimos que simplemente rayan en un post-it, en un post-it. Y de ahí toman, sacan una foto, lo suben y de ahí dibujan cosas impresionantes, pero esto nuevamente es un flujo personal de trabajo. ¿Qué tableta económica recomiendas? Yo solo uso mouse, pero quiero empezar con la tableta. Este, Jason Fermán, la tableta que puedas pagar, esa es la que yo te recomiendo la tableta que puedas pagar en este caso este, yo utilizo tablet, una tableta monitor de Huyon este, es una opción económica eh, estoy buscando una Wacom una tablet monitor Wacom pero mmm, estoy por decidirme si compro una tablet monitor Wacom o si compro un iPad la verdad es que todavía no tengo el resultado no tengo la respuesta es más no tengo todavía ni dinero para que para que lo hacemos pero bueno este, la tableta que puedas comprar, yo comencé con una Genius, una Genius baratísima, baratísima, hace, no sé, alrededor de 15 años empecé con la tableta eh, y la verdad me funcionó y se acabó, se acabó, esas no tienen puntas este, intercambiables, la dejé de utilizar hasta que se acabó la punta. Después, este, adquirí una bambú barata y también la misma historia hasta que pidió agua, hasta que pidió agua la dejé y así así me he ido, este, trabajando con Wacom hasta ahorita que tuve eh, la oportunidad de, de eh, trabajar con una tablet monitor. Eh, yo también era fan de Corel, ¿qué lo incluirías, ilustrador, que tiene Corel? Híjole, pues hay un chorro de, de manera. La verdad es que ya no me acuerdo, pero había una manera de trazar de tres puntos de Corel que a mí se me hacía fabuloso. Y la manera de colorear se me hace impresionante. Pero la verdad es que dejé de utilizarlo hace un tiempo y ya no me acuerdo. Y, y Yari Sucel. Oli, Oli para ti. Marvin S. ¿Conoces a Ángel Dragwin? Sí lo conozco. Este, me ha tocado en lo personal platicar con él tuvimos algunos proyectos para poder trabajar la verdad es que no hemos concluido la verdad es un chavo bien talentoso le mando un saludo es bien bien talentoso y si pueden pasen su canal podemos este, pueden aprender un chorro de cosas está él enfocado al tema de ilustración de canales de todo este rollo está muy mintido al eso de hecho este, he platicado con él Afortunadamente, o de, no, más bien desafortunadamente, disculpen, no hemos tenido la oportunidad de, de poder colaborar, pero algún día, algún día podremos colaborar. Muy bien, carnalitos, este, salucita, les voy a enseñar: este es mi, mi vaso de papá, de el, eres el número uno, mis hijos me consienten, salucita, con agüita, por cierto, ojalá yo fuera tequilito, cervecita, pero estamos en horario familiar. Hola, buenas noches, ¿conoces a Jesse Perish? Ah, ese señor no lo conozco, ese no lo conozco. Déjame, me echo una vuelta pues, a, a conocer. Ojalá. La verdad es que no lo conozco. No tengo el gusto. Me imagino que ha ser bien talentoso, eso no lo dudo. Bueno, seguimos por acá. Eh, Elmer Chimó, yo tengo una Wacom, Wacom Intuos Draw, está bien para mis ilustraciones, está excelente, carnal. Las Wacom, la verdad es que son un referente tanto de precisión este, como de trabajo. Lo que yo les eh, aplaudo mucho a la Mac es que se. Eh, a la Mac, y no más, a la Wacom, lo que yo les aplaudo mucho a la Wacom es que tienen un match perfecto con Mac. Que de repente a veces otras marcas eh, no es tan bueno. Pero el match completo. El match completo con la Mac. La verdad es que es impresionante. Desgraciadamente. Es, es tan bueno que cuando tú lo utilizas Wacom con una PC. Si sí te funciona muy bien. Pero cuando te lo calas en una MAC. Este ya sientes como que no corre bien en, 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 en PC. Pero bueno, este es como el. Esta es cuestión de gustillos. Yo uso una Wacom minto sencilla. ¿Crees que se facilita más el trabajo con una pantalla? Saludos de Colombia. Fíjate que el, el espacio... El espacio... Y esto es eh, por el tamaño de, de, de las tabletas. Imagínense que esta es una tableta. Este es el tamaño más o menos de una tableta chiquita. Para hacer una línea... Una línea pequeñita debes de hacer así. Tric, tric, tric. Cuando tienes una tableta más grande... Puedes hacer la línea más grande. Y puedes tener la opción... Ay, Ando moviendo esta cosa. Puedes tener la opción de eh, tener un poquito de mayor precisión en tu, en tu pulso. Por eso se facilita un poquito eh, el trabajo en las tablets grandes. Para responder a tu pregunta, las tablets monitor, pues te pueden y te ayudan a mejorar tu flujo del trabajo aproximadamente un 70%, 80%. Trabajas eh, 80% más rápido. Y la verdad es que. Sí, sí, te ayudan un chorro, pero lo malo es de que pues cuestan una lamita. Si tú ya te vas a dedicar de manera profesional a esto, sí te invito a que leches le este dinero a tu alcancía, a tu puerquito, a tu no sé cómo se digan en, en, en su país, a la alcancía, espero que sí entiendan el, el, el concepto, lechen le la, la, la alcancía, digo, moneditas a, a su puerquito y junten si ya piensan dedicarse a esto. Pero bueno, seguimos, seguimos con esto. Creo que se nos alargó un chorro el stream. Vamos directamente a la pantalla. Eh, creo que ya tenemos eh, la base de, de, de todas estas líneas. Ya no, ya no alcanzamos, se nos, se nos alargó mucho en el tema del bla, bla, bla. He estado muy platicón en este stream. He estado a plática y plática y, y esto no se acaba. Esto no se acaba y así es que nos estamos, la verdad es que me, me la estoy pasando bien a gusto, nos estamos divirtiendo un montón. Bueno, eso espero que ustedes se la estén pasando, se la estén pasando muy bien. Yo la verdad es que disfruto, disfruto teniendo aquí a toda la, a toda la carnaliza en este, en este video. A toda la carnaliza es, es un placer. Es un placer que me den la oportunidad de, de poder visitarlos desde tu país. Desde, desde donde me estés viendo. La verdad es que el internet rompe fronteras. Y yo me siento muy orgulloso. Que me puedas confiar estos minutos de tu tiempo. Excelente. Si ustedes se fijan, estoy abriendo varias capitas. Para hacer esto. Esto es para que me ayuden un poquito más a mejorar a mejorar eh, nuestra nuestra rapidez nuestra rapidez de trabajo aquí aquí vamos a hacer un, una cerecita vamos a irnos al interno hoy creo que esta cosa se pasó de 10 en 10 se puso muy intensa la cosa aquí Nuevamente, aquí y vamos a tomar nuestro pincel. Se pone con ganas de no cambiar, pero bueno, perfecto, y ahora. Nos vamos a ir acá, desbloqueamos y vamos a borrar este apartado que nos está estorbando. Oh, creo que borré de más. Borré de más. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos por aquí, al parecer todo trazado, todo listo. Lo que vamos a hacer es vamos a desbloquear todas estas capas. No se me no se me pongan este complicados con esto. Lo que vamos a hacer es va a ser lo siguiente. Vamos a seleccionar todo, nos vamos a ir a objeto, expandir apariencia para cerciorarnos que todos los objetos estén, estén expandidos. Si recuerdan, hay líneas blancas y líneas negras. Lo que vamos a hacer en este momento es seleccionar todos los objetos, ir a la opción de dividir y vamos a dividir todo esto. Lo que se nos ha hecho es crear un solo grupo. Todas las líneas que se intersectan se acaban de cortar. Y lo que vamos a hacer es seleccionar un clic sobre un color negro. Nos vamos a ir a seleccionar mismo. Color de relleno, y lo que vamos a hacer en este momento es vamos a cortar con Control X y voy a apagar la capa donde acabamos de trabajar. Y aquí lo vamos a pegar con Control F y lo vamos a soldar. ¿Por qué hicimos esto? Voy a regresar a mi otra capa. Lo hicimos porque se van a quedar estas líneas, las voy a colorear para que tú la veas. Son líneas blancas o líneas transparentes que se generaron cuando yo expandí esto es basura esto no nos sirve por este momento es por eso que yo eh, que yo expandí separé y separé por color y eliminé esto así es que en este caso vamos ya a eliminar todas nuestras capas que nos están haciendo un poquito de espacio y aquí tenemos una sola capa que si sí, ya soltamos que si podemos cambiar de color, ya se nos va a cambiar de color completo. Ahora, espero que, que hayamos, que hayamos eh, aprendido un poquito con esto. Vamos a pasar por acá la cámara. Gracias a, a la papaya que, que nos, está, nos está pasando las redes sociales. Le recuerdo. Eh, el día de hoy es un día típico, pues el día de ayer normalmente estoy streameando todos los martes, todos los martes, 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. La verdad es que mmm, el día de ayer no tuve oportunidad, salí este, un poquito tarde de, de mis actividades, salí y la verdad es que ya no alcancé, es por eso que lo movimos para los miércoles, pero todos los martes, 8 pm, estamos streameando, estamos estremeando eh, para que te puedas este, platicar yo creo que con este con esta ilustración eh, la vamos a dejar hasta aquí yo creo que voy a generar un video exclusivo de cómo colorear esta ilustración para que eh, no se nos alargue tanto y vamos a leer más eh, más saluditos marvin de aquí en cuánto vas a hacer un stream el siguiente martes todos los martes 8 de la noche este, mientras eh, tengamos vida y licencia Y tengamos salud Para estar con ustedes Este, crea un grupo de WhatsApp Marvin ese. La verdad es que no he creado un grupo de WhatsApp porque eh, se me hace complicado atenderlos mediante WhatsApp Y la verdad es que eh, Ya mantenerlo así mmm, Ya violaría un poquito mi espacio personal Mi número personal Y la verdad es que eh, por el momento no no lo vamos a hacer el grupo de WhatsApp pero ya estamos checando algunas otras plataformas y algunos este, beneficios que puedan hacer ya sea por Patreon o algunos beneficios que podamos tener por contenido exclusivo de YouTube pero la verdad es que estamos trabajando eh, en una opción para traerles a todos ustedes y e, antes de despedirme no sé si tengan alguna duda respecto a, a este delineado que hicimos la verdad es que nos quedamos cortos con el tiempo, nos pusimos, nos pusimos, este, bien, bien, este, bien platicones y recuerden, este, recuerden que pueden estar haciendo algunas pequeñas donaciones en el super chat desde 20 pesitos. La verdad es que ayudan a este guapetón a poderles traer contenido de más calidad. Y este, podamos proseguir. Y les recuerdo que en casa, canalitos, no se, no se vayan, eh, no vayamos a, a contagiarnos de algún, de algún bicho feo que tenemos por ahí. Este, Sametli Nipcop Bernal Rodríguez, soy nuevo en este vasto mundo de ilustración. Acabo de entrar a esta cre eh, creación que he realizado. Me gustaría ver cómo usas la herramienta de borrador. Tienes un tutorial, fíjate que no, pero lo vamos a hacer. Bien rápido, bien rápido aquí. Vamos a pasarnos a la pantalla. ahí El cuchillo. Me gusta, me gusta. Te voy a hacer dos objetos. El borrador, el atajo rápido es Shift E, es este borrador. Cuando le das doble clic sobre el borrador, te aparece el tamaño, ya sea que lo utilices con... Tableta, o lo utilices eh, con el mouse, esto te ayuda. Es el objeto que tengas seleccionado, es el que se va a borrar. El objeto que no tengas seleccionado no va a sufrir ningún cambio. Oh, perdón, no lo tenía, oh cosa ok. El objeto que tú tengas seleccionado se va a ver afectado y el que no, no. Aunque sí parezca, en cuanto des, sueltes el clic, así va a aparecer y listo. Cuando no tienes ningún objeto seleccionado, el borrador va a borrar a todos los objetos. Así es que esto te ayuda para... Seleccionas un objeto, lo borras y nada más se ve afectado ese objeto. Espero esto haya contestado tu pregunta. Eh, Bernal Rodríguez Sametli Nicobopop. Está un poquito difícil tu, tu nickname. Y este. yo me despido, canales. Eh, si este video te ha sido de tu ayuda, te pido enormemente que lo compartas en tus grupos, le des like. Y eh, Esto recuerdo ayuda a que nosotros podamos tener contenido de más calidad. Nuevamente, gracias a todos por eh, sintonizar eh, este stream. Y eh, le mando un enorme abrazo y un saludo al buen Tuku que se portó como todo un pepón y nos hizo una pequeña donación de 20 pesotes. Ok, mi nombre es Iván Gallegos. Espero ver sus resultados, carnales, por favor, sus resultados dentro del de grupo de Illustrim con Iván Gallegos y Sametli, eh, gracias desde Venezuela Nipcop, está un poquito complicado, yo soy medio indio, pero gracias por corregirme, Luis Cova, gracias amigo y felicitaciones, muchas gracias para, para ti eh, el buen Tuku, gracias Master gracias buen Tuku, visiten sus redes sociales del señor Tuku, un vato bien, pichi talentoso de allá de Querétaro, muy Talentoso este homie de Wyoming. Mi nombre es Iván Gallegos. Nos vemos. Bye bye.